que venía, lo habían embarazado. Yo creo que no lo embarazaron, no lo vi, porque yo estaba llamando desde ahí. Ay, es que no podemos caminar más. Y ya tenemos 7 días en esta travesía, ya no puedo más. Mi esposa está muy mal de los pies, estamos muy mal. No estamos comiendo nada, tenemos 3 días mendigando comida porque como nos dicen que la travesía dura 3 días, uno se viene preparado para eso. Pero se nos extendió casi 4 días más y bueno, loco por llegar allá. Sí, no era la mejor ruta, no era lo más seguro, pero es la única que tenemos hasta el momento. La ruta fue difícil, Colombia es un tramo, digamos que es más tolerable, podemos pasar más seguros, pero Panamá, la ruta es fuerte, es dura, es una ruta muy arriesgada. En cualquier momento siempre estás arriesgando tu vida.